Les voy a pasar la lista, por favor, ¿no? Ya. Muchachos, por favor, me dan su nombre o su número para la lista.32. ¿Perdón? No, aquí tienes otro número. 3. Aquí, 3. 19, profesor. 16, profesor. Un segundito, 3, Chauca. No, 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 el 4, profe, el 4. El derete, 1, el 1, el 1. Más el minutos uno al examen, profe. El 4, el 4, Chauca, ya. Perdón, Chauca es el 3. El 4 me dijeron, ya, me digan ahora. 16, profesor. 16, Vilches. ¿Números? ¿Apellido? 15, profesor. Valero. Valero, ok. Villarroel, profesor. Villarroel. 17. 17, sí. 7, profesor. 7, Larreate. 11. 32, Yauyo Soto, profe. Yauyo Soto, 18 eres acá. El 11, el 13, Raimundo, Rojas Sánchez, seminario. Seminario, profesor. Zambrano, profesor, 19. Zambrano, 19. Faltan Sánchez y Rojas, Portillo, Sánchez. Pocohuanca. 13. 13, Sánchez. Rojas, Portillo, Pocohuanca y Anchi. Presente, profesor, Pocohuanca. Pocohuanca. Ya. Portillo Rojas y Anchi faltan. Voy a verlo en chat. Chat. Portillo, Anchi. Anchi. Ajá. Portillo. Y Rojas me falta.
Solo falta Rojas. Rojas está. Ok, perfecto. Rojas Palomino. Ya. Rojas Palomino. Estamos todos. Ya. Yo estoy aquí, voy a hacer ejercicios para la otra sección que me toca. Estoy presente, ¿ya?
hay que tomar en serio, ¿no? Ya. No. Profe. Sí. Hay una pregunta que dice, describa los dos, o sea, repite la misma palabra dos veces, describa los dos algoritmos principales de planificación de sistemas operativos. ¿Se refiere sí, a que describamos dos algoritmos o los tipos? No, de los tipos, dos ejemplos de cada tipo, dos ejemplos para cada tipo. Ah, ok, profesor. Ya, gracias. Ya, yeah. Para no, corrección al toque nomás para evitar... No, déjalo ahí nomás. ¿Qué pregunta? Lo mando por el chat. La pregunta que pide dos ejemplos, muchachos, hay un pequeño error de redacción. ¿Sí? Cualquier cosa me preguntan. Pregunta que pide dos ejemplos, porque están al azar.
¿Profesor? Profesor, la pregunta que dice en una tienda hay 10 vendedores y 4 compradores. Ajá. ¿A qué quiere decir con qué tipo de programas utilizaría? Ya. Un segundito, déjeme para darle un... Déjeme mirar la pregunta acá con detenimiento. Ya le respondo, ¿sí? Ok.
Ya, jóvenes, por favor, en la pregunta que dice en una tienda hay 10 vendedores, etcétera, etcétera, al final, ¿qué tipo de herramientas, en lugar de programas, sustituyan herramientas, mecanismos, utilizaría? Está bien, profesor. Gracias. Sí, muchas gracias, disculpe.
Profe, ya acabé. Sí. ¿Puedo retirarme? Vamos a hacer teoría. Ah, ok, profesor. Sí, porque falta un poco. Tenga la bondad. Un ratito, tómese un descanso. Ya, profesor, muchas gracias. Ya. Firme.
¿Qué le pasó?
Hola muchachos, ¿cómo vamos? Arranqueando. ¿Comenzamos la teoría? Muchachos, comenzamos la teoría. A las 10 comenzamos la teoría, ¿ya? Descansan un ratito. No, no la traigas, espérate un ratito. Ya pues tráela para acá.
estábamos en interbloqueo. Bien. Les decía lo siguiente, que tenemos una lámina, la cual a veces, para la cual a veces tenemos dificultades en leerla. Esas dificultades debido a que no lo explican con la mayor claridad posible. Y edito este nuevo, esta, ustedes suben. Le voy a poner después el mismo nombre, para que se vea que una es la otra. Le voy a poner 00, por ejemplo, a la clase 00A y la otra 00B. Y en la 00A va a venir la lámina y en la 00B aclaraciones de la lámina, de las láminas. Aquí están aclaraciones de las láminas. Veamos, comienza con interbloqueo, resumen de la presentación, debo poner así 00A, interbloqueo PDF, propósito facilitar la comprensión de 00A y esta va a ser 00B. De esa forma no se pierden y vienen pegaditos. ¿Sí? Decíamos en la clase que el contenido de la clase era... gestión de recursos, tipo de recursos, protocolo de utilización, que lo vimos, y después gestión del interbloqueo. El interbloqueo es para nosotros un gran problema, es un problema grande, porque se produce el interbloqueo y no sabe los usuarios, no saben dónde ni por qué, y el programador tampoco podría darse cuenta. Porque la lógica está bien. Es decir, la lógica de los programas que generan los procesos aparentemente están bien. Pero internamente, al momento de procesar, debido a que en el computador hay muchos programas ejecutándose y hay una interacción entre ellos negativa, una interdependencia que genera problemas en memoria. Y entonces las operaciones no calculan con la exactitud que debieran, debido a intromisiones de un programa en el otro. ¿Sí? Entonces viene este error invisible, de motivo invisible, pero error y uno no lo ve. Porque números entran, números salen. Hay solo errores en los cálculos. ¿Y quién tiene la culpa de eso? En principio, nadie. En principio es un misterio, no saben por qué. Segundo, hay que echarle la culpa a la máquina porque no calcula bien. Pero si acabamos de comprar la máquina, está nueva, tiene todas las garantías, pero no calcula, un misterio. Entonces, finalmente, nosotros sabremos que es un error por descoordinación de los programas, ¿sí? Y cuando hay un error grande, en este caso para computación significa un error grande, o al menos para cuando se trabajaba en sistemas operativos, gestionar la descoordinación se producen, inclusive hay errores de cálculo algunas veces, otra vez el computador se para y no se ve por qué, ¿no? En este caso el computador se para o los dos o más procesos se pueden bloquear completamente y no operan. Eso es un problema grave. Imagínense cuando esto se producía en las primeras veces, ¿no? Bueno, se puede producir siempre. Cuando hay un problema grave, los gestores, los de profesión, gestión, ejemplo, el presidente de la República, los ministros, ellos, o en grandes catástrofes,
en general para grandes problemas. Los encargados de la gestión son los que estudian en la Católica, los que estudian en las universidades privadas, son los que toman decisiones porque tienen los contactos y la formación inclusive para hacer gestión. Pero como ustedes ven, la gestión no es de gran profundidad. Hay, básicamente son muchas recetas y técnicas ya establecidas. Y lo que un gestor hace es, dice, ajá, yo estudio gestión, yo sé gestión. Bueno, y hacen gestión de esto, gestión de lo otro, gestión de catástrofes. Gestión de problemas grandes. Ejemplo de catástrofes, de salud. Cuando viene una nueva enfermedad, caso concreto en este momento y una grave coronavirus. Otra catástrofe, problemas naturales, terremotos, inundaciones, son problemas grandes. Entonces, ¿qué deben hacer ellos cuando hay catástrofes que se aparecen de repente o inclusive catástrofes que se vienen acumulando con el tiempo? Bueno, ellos tienen su recetita. Hay que prevenir, hay que evitar, hay que prevenir todo lo que se pueda para disminuir la posibilidad de que ocurra o disminuir los daños, ¿no? Y en esta prevención vienen todos los opinólogos. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro, y todo el mundo opina, yo también. Pero ese es el trabajo de los opinólogos. Y aquí, entrando en serio, ¿cómo lo evitamos? ¿Cómo lo disminuimos? Más allá de la opinología, que es buena la opinología, hay que hacer cosas en prevenir. Pero de una vez un trabajo estructural, serio, formal, profesional, ¿qué haríamos en forma sistemática para evitar o en todo caso que sean los menores daños posibles, pero controlado científicamente por gestores científicos, que es muy difícil, pero hay que hacer algo serio, algo organizado? Este es un problema sistémico, como lo vemos. Ajá. Y ya cuando pasa, pues hay casos de que sucedieron, por ejemplo, en el caso de la pandemia actual, detectar los que ya tienen la enfermedad y cómo recuperarlos, ¿no? Y finalmente, cuando las cosas van recontra mal y o es difícil, pues bueno, que pase lo que tiene que pasar y Dios verá qué hacemos, ¿no? Ya, en esta nota, cuyo propósito es facilitar las diapositivas, hago esta separación clara. Y luego, como las diapositivas se generan por varias hojas y no se ve continuidad, no se ve organización, entonces hay notas en donde aquí pongo, por ejemplo, en la el número 19 es el número de lámina, el número 20 es el número 20 de lámina y son 3 páginas. La 21 es la página 21 y son 2 páginas. Entonces hago aquí nota NM, refiere a la página N del 00A, que le voy a llamar ahora, interbloqueo, e incluye M páginas. ¿Sí? Bien, esa es la idea general. Problema, interbloqueo. Este es el problema. Vamos a definir cuál es el problema. Definición de interbloqueo. Definimos interbloqueo, etcétera. Muy bien. Ajá. Es decir, problema o la catástrofe, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la catástrofe? En nuestro caso, definición de interbloqueo. Perdón, aquí en catástrofe quería dar otros ejemplos de catástrofe.
Uno de ellos son enfermedades, otros son desastres naturales, incendios, lluvias, terremotos, ¿sí? Otros son sociales, y a esto quería a las catástrofes sociales. Por ejemplo, uno de ellos es los delitos, los robos, el mundo delictivo, la prevención de delitos de todo tipo, ¿no? ¿Qué hacer para prevenir? ¿Qué hacer en lo posible para evitar? Hay países, por ejemplo, los países nórdicos tienen una educación de primera, y condiciones con pensamientos muy simples. Simplemente Finlandia han estado en Europa, no en el centro de las grandes guerras, pero han sufrido estas grandes guerras, han sufrido los problemas de la Primera, Segunda Guerra Mundial, y también el rigor del clima y la falta de recursos naturales como nosotros los tenemos. Entonces, pensamientos básicos, simplemente este de aquí. Aquí en Finlandia no tenemos más que tierras que tienen cierta riqueza, no tenemos otra riqueza, y las personas. Es decir, para vivir aquí en Finlandia, o las personas nos organizamos bien o no vivimos. Entonces, ¿qué hacemos en principio? Organizarnos como personas. El conjunto, el objeto persona, debe funcionar muy bien para poder vivir allí. ¿Y cómo funciona bien la persona? Educándola bien, instruyendo. Y bueno, con esto, ahora son países bastante avanzados, simplemente en base a la educación de las personas. Sí, entonces sí hay soluciones. Perú es y Sudamérica en general somos bastante ricos, pero las personas somos muy mal formadas. Entonces, el desarrollo de un país es una catástrofe. Mientras acá vivimos pensando en la democracia, es decir, la democracia de las empresas, en las que cada empresa a fin de año es un indigente, porque reparte las utilidades grandototas, y luego que reparte, es un indigente. Vuelve a hacer fortuna en un año, la vuelve a repartir y se convierte en indigente. Es decir, ustedes piden ahora una gran empresa, todo lo que han ganado los otros años, la empresa ahora no puede ganar un poquito menos. No, porque somos pobres, se repartieron utilidades. Esta es la empresa Super Bazán, es completamente pobre hoy. ¿Por qué? Porque se repartieron utilidades. Esas se las llevó Bazán. Y Bazán es una persona natural, normal, como cualquier rico que anda por allí, ¿no? Pero Super Bazán es una empresa pobre. Así es que no tiene con qué hacer frente no puede ayudar en la catástrofe. Somos un grupo de médicos, mi clínica Super Bazán es pobrecita. En el momento anda en la indigencia, no se le puede pedir nada. El gran truco, ¿no? Cada año una empresa se vuelve indigente, prácticamente, ¿no? Bueno, solución de problemas sociales, la economía, los problemas que hemos visto en la gente, la urgencia económica que tenemos, eso es una catástrofe, ¿no? Bueno, todo eso sigue este patrón. Y ustedes pueden, después de esta clase, llegar a ser presidentes y a ocupar la silla presidencial, y simplemente van a ver la prevención, cómo se evita, cómo los lineamientos generales de una catástrofe para la otra sirven. Obviamente hay que estudiar la catástrofe específica, y pueden usar estos cuatro pasitos de G1 a G4, ya son gerentazos. Ustedes, muchachos, que tenemos ya esta es una clase de supergerencia, por lo tanto debo de darle su diploma de MBA, Master in Business Administration. Cuando nos veamos ya se lo firmo, ya son ustedes gestores.
Muchachos, ánimo, ustedes deben ser presidentes. Algunos de ustedes, varios de ustedes. Y se acuerdan de mí, ¿ah? Se acuerdan de mi jubilación. Bien. Terminado el jarabe de lengua, ¿qué es? ¿Cómo gestionamos interbloqueos? Bueno, jovencito, primero usted debe de definir, identificar bien el problema. ¿Cuál es el problema? Interbloqueo. Muy bien. Usted lo define al interbloqueo. Aquí está la definición que vimos. Ya está definido. Un poquito más allá para los opinólogos. ¿Cuáles son las condiciones críticas del interbloqueo? ¿No? ¿Y cuáles son las causas, señor Bazán, dueño del problema? Yo soy presidente. Bueno, en el caso del interbloqueo es la exclusividad de que cada recurso o es asignado exclusivamente a un proceso o está disponible. Hay un recurso, yo, Super Bazán, me lo dan para mí. ¿Sí? Y si no me lo dan, va a quedar libre, me lo dan. Retención y espera. Los procesos que tienen recursos asignados pueden solicitar nuevos recursos. Muy bien, yo soy Super Bazán. Ya me dieron este recurso, quiero más. Y me lo dan. La no expropiación, los recursos ya asignados, los que ya los tengo yo, no pueden ser arrebatados al proceso, sino que este debe liberarlos en forma voluntaria. Ya yo agarré los procesos y cuando me muera se los voy a devolver. Ya, ahora de vida ni muerto. Así actúan los procesos de egoísta, así soy yo. Y espera circular, que es lo que habíamos visto acá, y que cada uno le echa la pelota al otro. Yo pido, tú pides, espera circular, yo tengo un recurso A, pido el B. José tiene el recurso B y pide el A. Y ahí de caprichosos que somos, ahí estamos en círculo. ¿Sí? Ajá. Este es el problema. Este es el problema. Exclusividad. Muy bien. Ya, este es el problema. Ahora volvemos a los gestores. ¿Cómo prevenimos esas cuatro condiciones? A, B, C y D. Muy bien. Prevenir. Y aquí, desde el punto de vista de la prevención, los opinólogos, uno por uno, las cuatro causas, vamos viendo, bueno, se puede prevenir en la causa A, en la causa B, en la causa C y en la causa D. Incluso esta es causa C, causa D. ¿Sí? Y finalmente, vemos que la prevención es cara. Oye, cuando prevenimos somos exageradamente sensibles para todo. Ay, yo soy sensible a esto, ay, yo soy sensible al otro. Es la tierra de las sensibilidades extremas. Y eso sale caro, en tiempo y en dinero. Yo merezco todo esto, ajá, pero todo lo que yo merezco, merezco seguridad, merezco esto, es bien caro. ¿Sí? Pero está bien hacerlo. Porque al menos estos son los consejos de la abuelita, los consejos de los opinólogos que tienen cierto sentido. ¿Está muy bien? Están en estas páginas 20, 21, 22, 23, y al final hay una discusión de la viabilidad de la prevención. ¿Y muchachos? ¿Cuántos son ustedes ahorita? Son 13, no, 19, buen número. Ya. Seguimos entonces acá. Ya vimos la prevención. Bien, ahora que todo el mundo opina y todo eso es caro y los resultados nadie los garantiza. ¿Por qué? Porque cuando yo prevengo la causa A, y hay un problema, le echo la culpa a las otras causas. ¿Sí? Y así cada uno le pelotea al otro. De
la culpabilidad. Los que administran la culpa A, la exclusiva, dirán que los de B no cumplen, que los de C, que los de D, que no hay recursos. Eso es cuando uno es egoísta y uno por uno. Yo soy muy sensible a lo que me conviene e insensible a lo que me conviene. Todos tenemos una hipocresía grande, y se lo digo así, en nuestro medio. Soy muy sensible a lo que es mío e insensible a los demás. Aquí lloro por todas partes cuando se trata de mí. ¿Sí? Bueno, y hablando en serio, así, ¿qué podríamos hacer para evitar en lo posible? O por lo menos aquí, en donde la prevención están todos los cobardes, y tengo miedo a esto, y tengo miedo a lo otro, y tengo miedo a lo otro. Oye, eso gasta mucha plata y no hay organización general. Mucha plata, mucho tiempo, muchos recursos. Todo es muy, muy, muy sensible. Y es muy caro, etc. Es bueno tomarlo en cuenta, porque estos van a ser insumos para hablar en serio. ¿Qué podríamos hacer? Asignar recursos. Ay, ya estamos. En este caso, justamente, estamos hablando de forma cuidadosa para que no pueda aparecer el interbloqueo, en forma general. Todavía, forma cuidadosa, estamos hablando de recursos. Y en serio, este es un problema sistémico, general. Todo el mundo lo tiene por todas partes, pero nadie se hace cargo de él. Bueno, vamos a formalizar, interpretar. ¿Qué hace un modelo? Interpreta una realidad. Es un modelo teórico, ¿no? Interpreta una realidad, es decir, hace una formalización del problema. Obviamente, cada persona formaliza desde su punto de vista. Un modelo es un modelo, mi modelo. El modelo Bazán dice, el modelo de Félix Romo dice, y cada uno de nosotros tiene un modelo. Pero por lo menos ya decimos, vamos a formalizar el problema con la idea de darle una solución integral profesional. ¿Sí? Ya nos dejamos de lloriqueo, vemos los diagramas de flujo, definimos cada uno de los detalles, etcétera, definimos las condiciones de operación y planteamos alguna optimización. Entonces, eso se expresa así. Comenzamos a estudiar el problema. Por ejemplo, aquí tenemos N hebras, tenemos M recursos, tenemos ya para operar la cantidad total de recursos R. Están R, se reparten en R1, R2, RM, que son los M recursos. Cantidad total de recursos. Cantidad de recursos disponibles. Yo tengo un total, por ejemplo, en R1, digamos, 20. Pero he asignado 12. Disponibles, a mí me quedan ahora 8. Porque yo voy a ir rebajando mis recursos a medida que voy asignando. En la matriz de solicitudes, para... Aquí están, son N hebras, para la hebra 1, fila 1, para la hebra 2, fila 2, y para la hebra N, fila N. Los recursos, columna 1, columna 2, columna N. Entonces, la matriz de solicitudes es lo que ha solicitado el hilo 1 del recurso 1. Lo que ha solicitado el hilo 1 del recurso 2 y lo que ha solicitado el hilo 1 del recurso N. Al menos teóricamente, decimos, el hilo 1 necesita S11 más S12
Bueno, no se pueden sumar porque son distintos recursos, ¿no? Distintas unidades. Porque el recurso 1 es de un tipo, recurso 2 es de otro tipo. No se pueden sumar así porque no son de la misma unidad. Pero por lo menos sé que para el hilo 1 se necesitan tanto, es solicitado. S11 del recurso 1, S12 del recurso 2, S1, M del recurso N. Ajá. Yo solicito y lo que a mí me asignan, una matriz parecida, para el hilo 1, yo solicité S11, S12, SM y me asignaron A11, A12, A1N. De una forma general, por lo menos tenemos ordenado mucho bla bla bla, pero poco orden. Ya lo ordené para comenzar. ¿Sí? Entonces, los recursos o bien están disponibles o bien están asignados. Claro, tengo recursos o disponible o asignado. Por lo tanto, el recurso I, que sería uno de estos recursos, este es el recurso. Todo es M, es lo que tengo disponible en I. Un recurso I es lo que hay disponible más todo lo asignado. ¿Y qué es todo lo asignado? Lo que se asignaron a los diferentes hilos. ¿Y qué será? Un hilo viene así. Para el recurso I estaríamos acá. Por ejemplo, supongamos el recurso I, el 2. Los recursos están con columnas. Para el recurso I, lo asignado será esta suma. Para el recurso I, igual a 2. Será S12, perdón, A12, A22, AN2. El recurso I es la segunda componente, está fija. De acá, y se suma la primera, desde 1 hasta N, desde 1 hasta N. Ya tengo una primera ecuación, ajá, una segunda ecuación, el recurso solicitado, ajá, un recurso, cualquier recurso que yo solicite acá, de los que yo solicite, para cada recurso I, el recurso I está aquí. Aquí están los recursos, son hasta N. Ajá. Cualquiera SKI, aquí tenemos un SKI para todo K. Estos son las solicitudes del recurso M, por ejemplo. Cualquiera de las solicitudes debe ser menor que el recurso. ¿Sí? O sea, todos los que solicitan el recurso están acá. Por ejemplo, el recurso M. Si I fuera igual a M. Cualquiera de estas dos solicitudes debe ser menor o igual que mi capacidad en ese recurso. Segunda inecuación. Y para cada solicitud, cualquier asignación, esto es lo que me asigna, debe ser menor o igual a lo solicitado. Por ejemplo, si yo solicito 20, a mí como máximo me deben asignar 20, si no menos. Porque si yo solicito 20, ¿no me van a dar 30? No. Un principio mínimo de economía, ¿no? Ya, esto es lo que nosotros vemos, lo que nosotros contabilizamos. Y la forma cómo la contabilizamos. Así, en forma general, esto interpreta las reglas del interbloqueo y estamos trabajando bien con N hebras. Hasta el momento no se produce bloqueo. Este es el punto clave. Acá, si nosotros agregáramos una nueva hebra, estamos trabajando bien hasta la hebra N. Para acá, aquí, las hebras vienen, son
las filas. Tenemos fila 1, fila hebra 1, hebra 2, hebra n. Y necesitamos poner una hebra n más 1. ¿Sí? Si necesitamos poner una hebra más, para todos los recursos, todo lo solicitado, aquí está lo solicitado con las n hebras para el recurso i. ¿Sí? Bueno, si agregamos una nueva solicitud para el hilo n más 1, sumamos a todo lo solicitado antes para los n hilos y aquí una nueva solicitud para el hilo n más 1. Y el recurso en i sí debe seguir siendo mayor o igual que toda la suma. ¿Sí? Entonces vamos llegando al límite. Teníamos n recursos, n hilos consumiendo estos recursos, hacíamos esta solicitud y iba bien porque lo que teníamos, nuestro recurso era mayor de lo que solicitábamos, mayor o igual. Si agregamos una nueva solicitud del hilo n más 1, RI debe seguir siendo mayor. Le sumamos un S más. ¿Sí? Bien, entonces, estas cuatro condiciones de acá determinan que el sistema va funcionando fluidamente. Pero hay que hacer algo más. Esto es una descripción. ¿Y cuál sería un objetivo a controlar? Aquí hay alguna representación que la vamos a ver ahorita y acá abajo, según esta representación de lo que vamos a ver en estas láminas, surge una idea. Aquí tenemos unas ecuaciones y en general, formalmente, ¿cómo nosotros planificaríamos para evitar el bloqueo, el interbloqueo entre estos hilos? Muchachos, vamos a procesar n hilos. ¿Y cómo, en forma general, evadimos al interbloqueo? Si procesamos H1, H2, HN, no sabemos. Si lo procesamos al revés, HN, HN menos 1, H1, porque hay que procesar los N, no lo sabemos. Si procesamos los pares primero y los impares después, no lo sabemos. ¿Cuál sería la solución? Encontrar una permutación de los N hilos, tal que con esa permutación no haya interbloqueo. Para poner un ejemplo, supongamos que tenemos hilo 1, hilo 2, hilo 3. Cuando procesamos en ese orden, hay un interbloqueo. Si procesáramos en orden inverso, hilo 3, hilo 2, hilo 1, también ahí lo probamos. Experimentalmente, lo ejecutamos. También hay un interbloqueo. Oye, y así probamos todo y nos damos cuenta que si probamos hilo 2, hilo 1, hilo 2, hilo 3 e hilo 1, no hay interbloqueo. Repito, hilo 2, hilo 3, hilo 1, no hay en esa permutación. Entonces, hay que buscarla. Ese es el problema. Ya definimos el problema. Para nosotros hay que buscar el orden en que procesamos los hilos para que no haya interbloqueo. O por lo menos para que el interbloqueo sea mínimo. En forma sistémica, ya viendo todo, considerando todas las variables sin que nos quede una,
considerando el cumplimiento de todos los requisitos, eso sería la solución. Pero de repente no lo podemos resolver. Es el planteamiento de un problema. En forma, eso es lo ideal, ¿sí? Lo inteligente, lo profesional. ¿Y cómo buscamos esa permutación? Mira, casi siempre va a ser una inecuación. Y esta permutación sería aquella que, si nosotros reemplazamos 1 en 2 acá, 1 en 2, fíjense, aquí hay un RI, aquí hay un SKI, hay una desigualdad. Si reemplazamos 1 en 2, nos va a salir para ir a visualizar cuál es la variable objetivo de una permutación. Calculamos eso y debiera suceder algo. En todas las permutaciones calcularemos eso. Y ver aquella que siempre satisface esto, la permutación. ¿Con qué criterio seleccionamos una permutación? Experimentalmente diremos así. La permutación que satisfaga esto, esa es la que nosotros queremos. La que cumpla todo, ¿no? Y va a venir en un orden. Bien, aquí tenemos 1, 2, reemplazamos 1 en 2 y nos sale SKI menos AKI, lo que tenemos hay que acordarse, DI más la suma desde 1 hasta N. Hasta N. Eso es en forma general para todo. No hemos dicho nada, hemos hecho lo mismo que 1 y 2. Lo estamos expresando de otra forma, pero no hemos dicho nada. Sin embargo, si lo combinamos con el objetivo acá, ¿qué cosa es? Buscar una permutación tal que viene el primero de los hilos, y para un hilo cumple de aquí para n igual a 1. Eso es de aquí, digamos, el primero de los hilos de la permutación. ¿Quién será? No lo sé, lo pruebo para todo. En un computador lo puede probar para todas las permutaciones. Ajá, funcionó para el primer hilo. Y digo, ahora que vengan dos. Funciona para dos. Ahora que vengan tres. ¿Cuál va a ser el que le viene a la permutación? Pueden venir varios. Bueno, todos, uno por uno los probamos. Y así sucesivamente, vamos probando, y cuando esto sea N, al final es que los satisfizo para todas las condiciones de trabajo. ¿Preguntas en esto, muchachos? Íbamos tratando de adivinar cuál es la permutación. En líneas generales, suponiendo que tenemos capacidad infinita de cómputo, decimos, bueno, aquí hay N hilos. Una vez parto con el hilo 1, las permutaciones de N son finitas, es factorial de N. Factorial de N permutaciones, ¿no? ¿Ya? Factorial de N, voy a hacer este cálculo acá, y en todas ellas voy a probar esto. Y voy a ir incrementando. Cuando se me quiebre, no vale esa permutación. Busco otra. ¿Sí? ¿Preguntan, muchachos, acá? Profe, ¿podría detallar más a qué se refiere esta desigualdad? Es esta misma de acá. Esta desigualdad viene de acá. Mira, a ver, reemplazando 1 en 2, te va a salir en forma general hasta N acá. Mira, esta desigualdad está, y yo lo he hecho. Reemplazas quién es, aquí está la desigualdad. ¿Sí? Esta es la desigualdad, el SKI está aquí. ¿Sí? El SKI está acá. Aquí está el SKI, el RI, que está en 1, lo reemplazas
este de aquí lo pones DI, en lugar de RI lo pones DI más AKI. Y si lo ves acá, está el DI más algo acá que ha sacado el último. El último acá y lo ha pasado para acá. Y estoy considerando la idea de que vamos a ir progresando. Aquí el N comienza primero con 1. La primera vez que comienza, este es, agregué el primer hilo. Ajá, ahora le quiero agregar el segundo hilo. Cuando yo le agregue el segundo hilo, debe de cumplir lo que tenía para el primer hilo más el de I, y este menos esto, se debe cumplir. N va aumentando, primero 1, segundo 2, porque voy agregando hilos. ¿Soy claro? Entonces esto sirve para saber hasta la cantidad máxima de hilos que puedes ir agregando para que no cause un interbloqueo. Exacto, exacto. Solo que comienzo con 1. Yo tengo N hilos. ¿Cuántas permutaciones hay? Factorial de N. Ya está listo. Así, en tierra generosa, yo digo factorial de N, me lo calculo, ¿no? Y para cada uno de esas permutaciones, digo, este es el primer elemento de la permutación, lo calculo, bien, chévere. Este es el segundo, lo calculo, chévere. Cuando me cumpla para los N, esa es una de las permutaciones que yo buscaba, ¿no? Si no lo cumple, digo, esa permutación no sirve, paso a la siguiente permutación. Esta misma de acá, reemplazas 1 otra vez en esta permutación de acá y te va a salir equivalentemente esto de acá. Reemplazando 1, aquí estaba DI, aquí está RI. 1, ¿quién tiene 1? Tiene DI y RI. Aquí estaba expresado en términos de DI y aquí expresa la misma función, la misma desigualdad, en términos de RI. De RI. Entonces, como yo tengo capacidad de cálculo infinita, ya lo calculé. Hasta ahí llego yo como diseñador. ¿Sí? ¿Y quién lo va a programar, mi hermano? ¿Cuál algoritmo? Este es el algoritmo visto del banquero. ¿Sí? Este es el algoritmo de banquero que vamos a verlo ahorita en forma gráfica, para ir madurando la idea, porque la cosa no es tan simple, en principio, desde que yo tengo ese montón de cosas, en donde están los opinólogos y yo también, hablando por todas partes, para que yo me ponga, oye, qué ordenadito es ese Carlos, es un robot, ¿no? Y bueno, sí, es un robot, pues, y qué va... Ahí se le ocurre cosas, ¿no? De escribir, él es matemático loco, sí. Pero hay que escribir esas cosas significativas, hay que ver aquello que se debe cumplir esto, se debe cumplir esto, se debe cumplir esto, ¿no? Y al final de cuentas, en ese laberinto, uno entra, otro sale por aquí, por allá. ¿Cómo lo hago? No, aquí, en el 4... Digo yo, si tengo para n y quiero n más 1, debe irse cumpliendo. Porque yo cuando comienzo voy, aquí veo el proceso dinámico en 4. Aquí tengo para n. Y digo, cuando ponga un hilo más, debe de cumplirse esto, ¿no? Debe de cumplirse esto. Entonces, al final de cuentas, oye, ¿cuál es la solución? Me di cuenta, hay que buscar una permutación, ¿no? ¿Y qué debe cumplir esas permutaciones? A medida que yo avanzo, va sucediendo esto. Claro, tenemos que fumarnos ahí en mi tierra dicen fumarse, una buena conceptualización teórica, y decimos, he allí una solución. ¿Sí? Profe, ¿tiene algún ejemplo en el que uses sí. Ecuaciones para un programa?
Sí, sí. Y le voy a satisfacer a dos niveles, ¿ya? Aquí se habla, dice que esta es la implementación del algoritmo del banquero. Primero, el ejemplo, el primer ejemplo que le voy a dar es a nivel conceptual. Sí, a nivel cualitativo. Y el segundo, el algoritmo de esto de acá. ¿No? Vamos a las láminas. Ok. Eso está por acá. Cuando se va planteando, cuando llegamos, para repasar rápidamente esto que lo habíamos visto ayer, esta es una condición de interbloqueo. Y se decía así, lo que tenemos, un proceso 1, un proceso 2. Este gráfico en esta forma, cuando la flecha va de R1 a, de un recurso a un proceso, quiere decir que el recurso está asignado al proceso. Y al revés, cuando la flecha va del proceso 2 a un recurso, quiere decir que el proceso 2 está solicitando el recurso. Aquí el recurso está asignado y aquí el recurso está siendo solicitado por P2. Entonces, eso es A, B y C es... Tenemos un recurso 1 asignado al proceso 1. Y el proceso 1, que es pedilón, solicita un recurso 2. Por otro lado, el proceso 2 ya tiene asignado el recurso 2. Y como es pedilón, solicita el recurso 1. Entonces, en un grafo de gráficos, en un gráfico de grafos, grafo se llama un gráfico así, de este tipo, una red que tiene nodos de cierta calidad, de cierta cualidad, cualidad de proceso y cualidad de recurso. Entonces, para este caso sencillo, en que el proceso 1 tiene asignado el recurso 1, solicita el recurso 2, y el recurso 2 está asignado a P2, y P2 solicita a R1, se cumple este círculo. ¿Sí? Entonces, esto inclusive es ya ponerlo en teoría de grafos, y en teoría de grafos que serán grafos que son una red más complicada que esta, es una red por todos lados y uno lo que anda buscando son los círculos. Detección de círculos, problemas de teoría de grafos. Ahí está, por ejemplo, esta parte, la detección de círculos es en la parte 3, acá, cuando dice detectar, ¿sí? Detectar. Esto, detectar un círculo, es esto. A nivel teórico, ¿no? A nivel práctico no lo vas a ver nunca. Ok, vamos a ver eso. Aquí está el prevenir, el evitar, aquí está el detectar. Detectar es recuperar, encontrar el círculo. Y recuperar, pues, aquí... Alguien tiene que verlo, es el sistema operativo o el que controla los procesos. Bueno, mira, P2 libera R2. Si P2 libera R2 que estaba asignado, pues se va a poder ejecutar P1. Y te esperas un ratito, si se puede hacer esa solución, ¿no? P2 ya lo tiene asignado. Oye, hay alguien que analiza, entre comillas, alguien... y analiza también, entonces dice, detectado este círculo vicioso, pues dice, ¿quién es P1, quién es P2, cuánto le falta, etcétera? Bueno, P2 dice que se suspenda o se elimine, se suspende y libera R2, viene P1, termina P1, y si P2 se eliminó, pues no, nada, volverlo a ejecutar, o si se quedó en wait, bueno, aquí toma el recurso y aquí dice, mira P2, levántate, despierta que ya tienes tu recurso. Te lo vuelven a asignar y terminas. No, eso sería acá lo que dice detectar y recuperar.
Ajá. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Detectar y recuperar. Aquí está la prevención y aquí, esto se puede leer, esto lo pueden leer ustedes, esto hacen los opinólogos que tienen un conocimiento global y ven el problema pequeño y dicen se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, lo leen ustedes, por favor. Aquí viene, estábamos en la prevención y al final de la prevención, las condiciones de exclusividad hasta acá en esta, viendo ya, ya hemos visto mucha prevención, pero haciendo un resumen, ¿qué podríamos hacer para la condición de exclusividad, para retener y esperar, para el problema? Este es el problema dicho en cuatro partes. La estrategia, mira, para la exclusividad, supongamos que se trata del CPU, hay que multiplexar, o en todos los recursos que se puedan multiplexar. Para retener y esperar, mira, vamos a hacer semáforos. No hay semáforos para eso. Bueno, vamos a construirlo, pues vamos a desarrollarlo. Para no expropiar, esto es mío de mí y nadie me lo quita. Sí, hay que quitártelo. ¿Sí? Cuando hay espera circular, esta es la espera circular. Acá, aquí está el círculo. Y están esperando, ¿no? Entonces, cuando hay espera circular, ordenación de recursos. Hay que ordenarlo, estar primero en solicitar y los recursos inclusive se pueden ordenar por diferentes formas. Todo orden tiene un criterio, ¿no? Puede ser por el tipo de trabajo, por ejemplo, ordenar los recursos de impresora, por un lado, los recursos de base de datos. Entonces, mira, cada recurso tiene su propio tratamiento, los ordenamos y de ahí vemos qué podemos hacer. Y ver cómo rompemos esto, porque este de aquí, por ejemplo, yo te voy a quitar P2, que tú tenías un recurso 2 asignado, te lo voy a quitar. ¿Se puede quitar este recurso o no? Si se puede quitar, te lo quito. ¿Sí? Pero si no se puede quitar, te voy a eliminar. Si le puedo quitar temporalmente, digo, mira, quédate en wait, quédate en listo, dame tu recurso, pon esto, lo que tú tenías asignado, tus datos, ponlo en un temporal y me das el recurso. ¿Sí? Y luego yo te voy a dar tus datos y continúo. Pero lamentablemente hay proceso 1 y proceso 2, o 1 o 2, muere uno de los dos. Bueno, morirás tú. ¿Y qué vamos a hacer? Reprocesar. ¿Sí? Entonces, esas son las recomendaciones acá, finales. Viabilidad de la prevención, que resulta cara y no integrada. Acá habla algo más, evitar el interbloqueo. Y aquí está hablando de lo que tenemos allí. Es necesario, y hay un algoritmo famoso que este mismo problema los tienen los banqueros, el mismo concepto. Y este, ¿y cómo lo podemos visualizar? Está la parte teórica que te dije que te iba a dar. Tenemos dos. Vamos a hacer algo simple, la hebra 1, una hebra 1, una hebra 2. El tiempo va a ser común a los dos. O sea, tiempo 1, 2, 3, 4, 5 pasa aquí y simultáneamente también pasa acá. Porque en este tiempo T, acá la hebra 1 solicita el recurso 1 y lo va a liberar acá. En medio del uso del recurso 1 también adquiere el recurso 2 y lo va a liberar después. O sea, adquiere 1, adquiere 2, libera 1, libera 2. Por otro lado, el tiempo que corre para hebra 1
En nuestro caso también es el mismo tiempo que está corriendo para Hebra 2. Y Hebra 2 va a hacerlo al revés. Él adquiere 1, adquiere 2, libera 1, libera 2. Y la Hebra 2 es adquiere 2, adquiere 1, libera 2, libera 1. ¿Qué hacemos en este gráfico de acá? Ya tenemos, los ejes, y cuando adquiere uno y libera uno, el recurso uno, por ejemplo, la hebra uno, él en todo este tiempo de aquí es para este intervalo, es para la hebra uno, el recurso uno para la hebra uno. A su vez, el recurso uno para la hebra dos comienza acá y termina acá. Este rectangulito es cuando los dos podrían estar solicitando el recurso 1. Igualmente para el recurso 2. El recurso 2 aquí lo adquiere y aquí lo libera para la hebra 1. Acá. Y la hebra 2, el recurso 2, aquí lo adquiere y aquí lo libera. Este rectángulo acá es para el recurso 2. Entonces, el recurso 1 es solicitado por ambos acá y el recurso 2 es solicitado por ambos acá. Pero cuando uno solicita el recurso 1 aquí, el otro no lo puede solicitar porque ya está bloqueado. Esto es medio, bueno, si lo tiene uno, no lo tiene el otro. Y aquí, si lo tiene el uno, no lo tiene el otro. Recurso 1, recurso 2. Pero aquí, este puede tener la hebra 1, puede tener el recurso 1 y dice yo quiero el 2 y al revés el otro. Entonces, esta área por aquí es cuando los dos hilos solicitan el recurso 1 y el recurso 2. ¿Cuál sería una forma exitosa de proceso? Que aquí, esta es la línea de proceso de los dos, hebra 1 y hebra 2. En realidad, esta línea no debiera ser quebrada porque aquí está avanzando para hebra 1. Oye, ¿y hebra 2? ¿Qué? Cuando hebra 1 avanza, para mí el tiempo es cero. Dice hebra 2, se detiene el tiempo. Y aquí cuando hebra 2 avanza, se detiene el tiempo para hebra 1. En realidad el gráfico debe ser continuo así. De aquí para acá, de aquí para acá, porque ahí va corriendo el tiempo para los dos, ¿no? Pero bueno, es una aproximación. Y si el tiempo de proceso de hebra 1 y hebra 2 fuera así, y aquí afortunadamente no piden ninguno de los dos recursos, esto sería un paso seguro. Sí, podían solicitar, pero no lo solicitaron, pues, como el banquero. Ahora que hay crisis, todos podemos solicitar nuestra plata. Carlos y Seminario Serna, los dos estamos allí. Entonces, para el banco se pone a temblar, porque tanto Carlos como Seminario Serna podemos solicitar nuestra plata, nuestro recurso. Y bueno, no lo solicitamos, caso feliz. ¿Sí? Acá. Pero, ¿qué pasa si lo solicitamos? El banco no va a tener plata. ¿Sí? Bien. Aquí ya el banco ya no nos puede pagar a ninguno, o a uno o al otro, o le falta, etc. Y tiene dificultades. Aquí ya el banco está mal. Pero siguiendo el mismo gráfico acá, en el banco me detectan. ¿Va a ser las mismas condiciones? Y si nuestro comportamiento, ya solicitó Carlos. Acá vino Carlos y ya solicitó su plata. Oye, y si viene Seminario, ya está, si viene Seminario va a entrar acá. Porque aquí, ya aquí Carlos ya lo pidió.
Este es el mismo, estoy acá, acá. Ya Carlos pidió. Esto es un problemón y esto es inseguro. ¿No? Aquí han cambiado las condiciones. Es algo similar, pero aquí han cambiado las condiciones y es así. El hilo 1 pide 1, libera 1. Pide 2, libera 2. Es decir, que la hebra 1 dice, yo quiero el recurso 1. Bueno, si tú nos vemos con la 2 en esta franja, con la hebra 2. En recurso nos vemos el recurso 1 en esta franja con la hebra 2. Y el recurso 2 nos lo vemos con la franja en esta hebra. A su vez, la hebra 2 ha pedido 2, ha pedido 1, libera 2 y libera 1. Bien. Para el recurso 1 es toda la franja. Y la hebra 2 pide aquí 1 y termina 1. O sea, aquí estamos en el recurso 1. Aquí tanto hebra 1 como hebra 2. Recurso 1, recurso 1, adquiere y libera. Aquí recurso 1, recurso 1. Esto es. Y para el recurso 2 es recurso 2, adquiere, libera. Adquiere, libera en este área. ¿Y qué pasa? Estamos acá. Las áreas están un poco cercanas y un poco relacionadas por acá. Por aquí este lo tiene y por aquí también y por aquí están cercanas. ¿Qué pasa si entre Carlos y Seminario vamos a sacar nuestra plata del banco? Carlos es el más sacón de plata y ya sacó, ¿no? Y aunque dicen que no van a sacar, aquí no. Pero ¿y si se le ocurre sacar a Carlos otra vez o a Seminario algo? Ya aquí, ya Carlos pidió. En este caso ya Carlos pidió el recurso 1, ya lo pidió. Y si, como no sabemos, y si sigue para arriba, también vamos a tener con recurso 1 con la hebra 2. ¿Será zona insegura? Aunque no estoy entrando, pero está sospechoso. Bueno, esta es la idea cualitativa. Este es el problema del banquero. ¿Sí? Y ahora, bueno, de una vez aquí entrando en trabajo, habíamos observado el problema, ya como profesionales habíamos ordenado cuáles son las condiciones, etcétera, habíamos puesto esto, y ya teníamos hasta acá. Decimos, esto se parece a lo del banquero. ¿Y cómo han trabajado el banquero? Conceptualmente así. ¿Sí? Ajá. Y bueno, ya conceptualmente, pero finalmente, ¿cuál es lo que hay que buscar? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es este que lo teníamos acá. Este de acá. Algoritmo del banquero. Algoritmo del banquero, dice por acá. Este es el algoritmo del banquero. Y aquí lo ilustramos conceptualmente y dice, bueno, ¿cómo se resuelve el problema? ¿Cuál es lo que hay que optimizar? Este es el algoritmo. ¿Sí? O esto, o esto. Y bueno, la segunda respuesta que te ofrecí, esto de acá no está programado en C. Puede ser que esté programado en otro lenguaje, sí, parece ser Python, o en ese tiempo todavía no había Python, o MATLAB. Probablemente esté programado en MATLAB o un equivalente, porque esto es un arreglo de todos los elementos del arreglo. Un arreglo más otro arreglo es igual a una columna de A. Un arreglo lineal es igual al arreglo lineal menos la columna de A.
debe estar hecho en MATLAB, ¿sí? Este es el algoritmo del banquero. No está en C. Luego viene, ya terminamos eso, y viene la detección del interbloqueo. Ya vamos al siguiente paso. Acá. Ya pasamos, muchachos, esta parte. Ya hemos hecho lo mejor posible para evitar. Hemos dado un algoritmo que da la solución sistémica. Pero si ya pasó, hay que detectar. Y vamos a detectar hasta el circulito ese. Aquí mismo debe estar. Detección. Una solución en modificar. Aquí habla de la solución, pero la detección es aquí. Los redonditos son los procesos. Los cuadrados son los recursos. Hacemos un gráfico, detección de interbloqueo. Hacemos un gráfico de los recursos y procesos, cha, 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 cha. Y aquí lo vemos porque nosotros somos humanos. Vemos en dos dimensiones y vemos en conjunto. Pero la máquina no lo detecta. Y aquí son 10, más o menos 10 elementos. Pero si son 100, ¿quién va a hacer estos 100? Pero si la máquina tiene, en este momento el sistema operativo, tiene esta información. Entonces, ajá, ya tiene la información. Ahora es que tiene que buscar que haya círculo, ¿no? Aquí, ra, 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 hay un círculo. Aquí, ra, 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 pero eso no es ra, ra, ra. Eso es que tiene que seguir un algoritmo para buscar de que el círculo vaya, ¿no? Hay tablas. Para los recursos, a quién está asignado el recurso. Y para los procesos, a quién pidió el proceso, a qué recurso lo pidió. Y van buscando entre las dos tablas de procesos y de recursos. Y allí detectan de que esto es un ciclo. Bien, uso del algoritmo de detección. El algoritmo de detección de interbloqueo, que básicamente hace detectar esto, lo que visiblemente, y esto es así, ¿lo ven? Sí, ajá, pero la máquina no lo ve. No, además son 200 aquí. Y la máquina no es ciega. ¿Sí? Y son 200. Entonces hay que programarle para una ciega y para arcos. Uso del algoritmo de detección de interbloqueo, habla del algoritmo de detección, recuperación de interbloqueo. En forma sencilla es lo que hablamos en antes, lo que les dije acá, en forma sencilla. Ya, ustedes están bloqueados. Ajá, ¿quién es el más importante? P1 o P2. P1. ¿A quién le falta menos tiempo de terminar? ¿A P1 o a P2? Porque ya llevan un tiempo ustedes procesando. Esto es entre personas, ¿no? El sistema operativo tiene que hacer lo mismo. Ya ustedes llevan un buen tiempo, este lleva el 95% y le falta esto. Este lleva tanto y le falta esto. Todo eso tiene que considerar. El recurso 2 en disputa o el recurso 1. ¿Cuál podríamos liberar de estos de acá? Bueno, R2. Podría. ¿Qué pasa si liberamos R1? ¿Qué pasa si liberamos R2? Vamos a liberar R2. Ajá. Ahora, ¿cómo te afecta P2, R2? ¿Te podemos pasar, ponerte en listo, quitándote este recurso? Sí, magnífico, listo, se acabó, aquí viene P1. Esa es la solución, ¿no? Vamos por acá. Vamos acá, detección. Uso el algoritmo de detección, recuperación, lo que acabo de hablar. Expropiar recursos, lo hemos expropiado, etc. Y todos los vuelta atrás, la recuperación. Mira, ya terminó P1, ahora vuelta atrás, P2, hay que recuperar todas tus cosas y finalizamos, etc. Recuperación sigue por aquí, todo un proceso. Y aquí no
hacemos nada. Y bueno, vienen algunas aseveraciones importantes que ustedes lo terminan. ¿Sí, muchachos? Ya, muchas gracias. Voy al otro curso, por favor. Ok, profe. Nos vemos, cuídese. Hasta luego, gracias. Buen día, profesor. Buen día, muchachos. Que les vaya bien.